Bien, pues muy buenas tardes y pues mucho gusto, pues, varios nos volvemos a ver y pues otros no nos empezamos a ver ahora. El tema que yo escogí para participar en este evento me parece importante por lo que dijo José de Jesús hoy en la mañana. Él nos hizo una visión panorámica del conjunto de autores que hicieron aportes, que formaron parte del conjunto dentro del cual se inscribe el de Ernest Mandel. Fue una intervención, la de José de Jesús, que fue muy agradecida y muy agradecible en su momento, porque me parece que estaba respondiendo a una fuerte necesidad. Lo que nos presenta es un panorama en el que se ve que hay un auge de la discusión marxista, un auge del pensamiento crítico, y que es en el contexto de este auge en el que se inscribe el aporte de Ernest Mandel. Esta discusión en auge hace 40 años, se daba una coyuntura muy diferente de la que ocurre actualmente. Estábamos justamente llegando al final del auge económico capitalista de la posguerra, además estamos todavía en medio de un auge, de un apogeo de las luchas sociales y sobre todo del movimiento obrero. Está en esa época muy reciente todavía la oleada mundial de movilizaciones estudiantiles que recorre todo el planeta. Las principales ciudades de todo el mundo vivieron aquella experiencia. De esas experiencias se nutrió el pensamiento de Ernest Mandel y sobre todo la energía, la euforia, la enjundia, la fuerza con la que se planteaba en aquel entonces este desarrollo del pensamiento crítico. Actualmente estamos viviendo de nuevo una exigencia por reactivar la reflexión y la investigación críticas, y sobre todo en el campo del marxismo. Esta exigencia nos lo está planteando ahora la crisis. Estamos viviendo una crisis muy prolongada, muy profunda, muy violenta, que nos está obligando a retomar aquellas discusiones. Este es el punto que me parece a mí más importante. Porque a mí me parece que uno de los aspectos que a mí me interesa resaltar de la obra de Mandel es este hecho de que él participa en esa discusión. El libro de Mandel, si ustedes lo ven, es un libro que convoca la discusión. Es un libro que... En este libro Mandel está tratando de hacer un balance, un análisis del capitalismo de la posguerra. Y este análisis tiene como objetivo medir los límites de ese auge. Mandel está previendo que se avecina una crisis. Poco después de que se publica El capitalismo tardío, ya ahí se vislumbra el comienzo de la crisis. Poco después, unos pocos años después, Mandel anuncia abiertamente que ya está estallando esa crisis. Él fue uno de los pocos economistas en el marxismo, quizá fue el primero que anunció esa crisis. Él estaba previendo el agotamiento de aquel auge, pero él estaba planteando que para definir esos límites, para captar ese agotamiento,
había que dar una explicación del fin del auge de la posguerra a partir de una explicación de todo el auge, de, o sea, de todo el periodo. ¿Qué pasó desde la Segunda Guerra Mundial? Y esta explicación, a su vez, tenía que basarse en una explicación de todo lo que había sido el siglo XX hasta ese momento. Es un, digamos, es un análisis de la coyuntura, el que está en el objetivo del análisis que hace Ernst Mandel en ese libro tan grande, de, con tan grandes alcances, y que tiene un objeto de análisis que es ni más ni menos que el desarrollo económico capitalista de todo el siglo XX hasta ese momento, pero su finalidad está centrada por esta, por este objetivo, digamos, coyuntural, que es el de medir el agotamiento de ese auge. Y bueno, así como él ve que para analizar esa coyuntura, para dar cuenta de ese límite, o sea, el auge de la posguerra se está acabando, estamos en la antesala de una crisis, él ve que este análisis tiene que llevarlo a cabo discutiendo con todos los autores que han hecho aportes importantes en el análisis del desarrollo capitalista durante todo el siglo XX. Entonces, si ustedes ven su libro, se van a dar cuenta de que es un libro lleno de referencias bibliográficas, lleno de citas, lleno de además de discusiones, de polémicas. Mandel convoca a discutir a todo el mundo, sobre todo a los autores marxistas, y de manera que él está discutiendo de tal manera que él pone un terreno de discusión. Él está asumiendo que está llevando a cabo una intervención en un terreno polémico muy rico que abarca pues, todo el siglo XX. Mandel no solo discute con sus contemporáneos, que son fundamentalmente los que mencionó José de Jesús en la mañana, sino que él está discutiendo con todos los autores marxistas que durante el siglo XX han estado pensando el problema del desarrollo capitalista desde la perspectiva de la revolución. O sea, los límites de ese desarrollo, el sentido, la dirección que lleva ese desarrollo y cómo es que este apunta y está preparando una revolución. Cómo dentro del desarrollo capitalista se está preparando, se está produciendo las condiciones de posibilidad de la revolución del capitalismo. Este fue el objetivo de Mandel en ese libro y es el objetivo de Mandel en realidad en toda su obra y en toda su vida. Mandel era un militante, era un hombre de partido, un marxista muy consecuente, y su objetivo, lo que siempre tuvo en la mira, era esta perspectiva, que es por lo demás la perspectiva esencial de los grandes debates marxistas del siglo XX, que como les digo, en este libro se sintetizan. Bueno, este me parece que es un valor, es un mérito innegable del libro de Mandel. El libro de Mandel ha sido muy discutido, sus tesis han sido muy polémicas, lo cual no solo quiere decir que cometió errores, sino que en realidad abonó, hizo grandes aportes, sino tanto muchas veces en las respuestas, en las soluciones que él ofrecía para los problemas que planteaba, sí, desde luego para los problemas que él estaba planteando, ¿no? Bueno, desde este punto de vista, por cierto, me gustaría agregar que lo que nos estaba planteando José de Jesús en la mañana era no solo este panorama, este conjunto de aportes, de teóricos muy importantes, de obras fundamentales, contemporáneos a Mandel, pocos años anteriores, pocos años posteriores, pero que forman parte de esta constelación, sino que se trata de un programa de investigación, un programa de discusión, un programa de reflexión que sigue vigente. Porque todos aquellos problemas, los que plantea Mandel y los que plantean todos estos autores, con los que parte, se acompaña Mandel o con los que incluso discute, todos aquellos problemas, digamos, que dieron pie a discusiones que fueron truncadas. Aquellas discusiones no llegaron ni mucho menos a solución. No fueron debates que se hayan continuado. Más bien, pues relativamente poco tiempo después, ya a fines de los años 70, principios de los 80, con el reflujo
que viene como consecuencia de la crisis del 82 y de la depresión que acompaña a la caída de los movimientos sociales, del movimiento obrero, y desde luego que se va a reflejar en la caída de los salarios, en prácticamente reales, en prácticamente todo el mundo, hay una pérdida de perspectiva, una pérdida de visión que va a tener el efecto de abortar, digámoslo así, o de acallar, o de simplemente abandonar todas aquellas discusiones. Pero en verdad ese fue un periodo de florecimiento del pensamiento crítico, que les digo, simplemente fue acallado, que fue interrumpido. Y sofocamiento, este olvido, en verdad ha continuado prácticamente pues hasta nuestros días, en los que, no obstante, los intentos de repunte, de reactivación, de la reflexión, del pensamiento crítico, ha sido insuficiente para revertir esta situación de abandono. Esto nos permite entender la diferencia entre aquella coyuntura de florecimiento del pensamiento crítico, de la investigación, de la discusión, y el que vivimos actualmente. Quisiera poner un ejemplo para empezar. Actualmente hay un libro muy importante, una de las grandes aportes, de las grandes reflexiones y de los grandes intentos de pensar justamente este mismo periodo que analiza Mandel, es el de Robert Brenner, en su libro La economía mundial y la burbuja financiera. La turbulencia económica y la crisis financiera de fines del 95, pronto fue traducido al español. Actualmente contamos con 3 traducciones. Fue un libro que en su momento fue muy, muy celebrado, en una introducción que le hace Robin Blackburn, el director de New Left Review, hace eco de una recomendación de una revista. Él nomás dice que es una revista de moda en Estados Unidos, que lo propone, lo postula para que le den el premio Nobel de economía. Robert Brenner se asume como marxista. Él fundamentalmente es historiador. Su libro es un libro propiamente de historia económica, pero que por el tema que aborda, pues en verdad es un libro de economía política, muy actual, muy vigente. Este libro está en la base de otros grandes aportes, como los de David Harvey o los de Giovanni Arrighi, que son otros autores que han hecho intentos de un alcance similar, de pensar la coyuntura de la crisis actual desde esta perspectiva, o sea, sobre la base de una reflexión sobre qué fue todo el siglo XX. Bueno, pero sin embargo, este libro de Robert Brenner, si ustedes lo ven, en ningún momento aparece allí algún concepto marxista, y no se maneja para nada la metodología marxista. No es un libro propiamente de economía marxista, ni de crítica, ni de análisis marxista de la economía mundial. Sin embargo, el libro tiene un aporte. El objetivo principal, el primer objetivo de Brenner en este libro es refutar una idea que predominó pues prácticamente toda la izquierda durante la segunda mitad del siglo XX, que fue una tesis muy importante, muy central en el libro de Mandel, el capitalismo tardío, acerca del origen de la crisis de 1973-74. Como bien nos ilustró, ahora nos recordó Rolando Astarita, un mérito innegable de Mandel fue haber puesto en primer plano la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia para explicar, en primer lugar, el origen de aquella crisis, y en segundo lugar, todo el periodo del auge de la posguerra. Y posteriormente, también, esta fue la base para explicar el origen de la crisis de los años 70.
Bueno, esa tesis decía que la causa, o sea, la causa de la crisis fue la caída de la tasa de ganancia, pero la causa de la caída de la tasa de ganancia, decían, fue la elevación de la tasa de plusvalor, o sea, fue la elevación de los salarios. Otra variante de esa tesis decía que, bueno, no tanto fue la elevación de los salarios, una tesis que empíricamente era difícil demostrar, sino que la causa fue más bien que ocurre una crisis cíclica, esa es la, bueno, pero la fuerza, la fortaleza que habían adquirido los sindicatos y el movimiento obrero mundial durante el periodo del estado de bienestar, como consecuencia de las políticas keynesianas, le había dado demasiado fuerza al movimiento obrero y a los sindicatos, de manera que cuando el capitalismo necesitaba ajustar la tasa de salarios para contestar a la crisis cíclica que estaba comenzando, pues no pudo hacerlo. O sea, en fin de cuentas, la causa de la crisis habría sido la exigencia de los obreros y la fuerza relativa de los obreros para mantener salarios altos, demasiado altos para lo que necesitaba el capital. Los culpables de la crisis son entonces los obreros. Esa es la idea, ¿no? Bueno, formulado así, es evidente pues el beneplácito con que han de haber recibido esta idea los neoliberales, ¿no? Pues claro, dirían, desde luego que fue así. Por lo tanto, la medicina, la salida de la crisis debe ser deprimir los salarios, destruir la resistencia sindical, destruir los sindicatos y pues esto que hemos estado viviendo y que sin embargo, aún así, no logra dar salida a la crisis. Brenner, claro. Bueno, Brenner lleva a cabo una demostración empírica, rigurosamente empírica, muy exhaustiva, de esta tesis, la refuta completamente y hace un análisis sumamente cuidadoso, sumamente riguroso de la evolución de la economía durante el periodo de posguerra, siguiendo muy puntualmente los cambios en la economía alemana, japonesa y de Estados Unidos. En fin, el libro tiene muchos méritos y tiene este que sería su primer aporte, su aporte central, tiene otros méritos, pero les digo yo, este no es un libro marxista. Desde luego, me parece que Brenner presta un gran servicio a la izquierda y al movimiento socialista al refutar esta tesis y al darle un vuelco a toda la discusión y a toda la reflexión marxista acerca de las crisis en general y de esta crisis en particular. Y Brenner, además, por los términos en los que plantea él su objeto de estudio, dice que lo que él quiere explicar es, por un lado, el origen de la crisis de los años 70, pero simultáneamente el origen, las causas de la onda larga de tonalidad depresiva, que él dice con bastante cautela, ¿no? Como ahorita lo formulaba, por ejemplo, Rolando Starita, que hemos vivido desde entonces a la fecha. Y él va a basar su explicación también en una caída de la tasa de ganancia. Él nunca habla de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, mucho menos de una ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Él habla de una caída de la rentabilidad del capital. Su terminología se mantiene siempre rigurosamente dentro de este ámbito, digamos, académico, convencional. O sea, insisto, él no maneja conceptos marxistas, no maneja la visión marxista, y explica esta caída de la rentabilidad por la competencia. Bueno, en fin, en términos muy similares a como lo estaba ahorita formulando Rolando Astarita, que es una proposición muy, muy interesante y muy apegada además a los datos empíricos, ¿no? Con los que contamos actualmente. Vean ustedes, para que se pueda decir que un libro como este de Brenner, que es tan importante y evidentemente tan útil para la izquierda actualmente, pero que
se ha saludado como merecedor no solo del premio Nobel, sino que además dicen, bueno, pero porque no completé la referencia, dicen, seguramente no le van a dar el premio Nobel, ya parece que el jurado del premio Nobel le va a dar el premio a un izquierdista, ¿no? Pero sí que es el auténtico continuador de la obra de Marx para nuestros días, dicen ellos, ¿no? Bueno, y esto Robin Blackburn sí lo acepta plenamente, ¿no? Bueno, pues esto suena algo exagerado, pero yo creo que es muy sintomático del clima que estamos viviendo, ¿no? O sea, por un lado, de esta gran necesidad de reactivar efectivamente la investigación marxista, y por otro lado, de la situación de anomia, que diríamos, de escasez, de sed, de falta de alimento, de nutrición, para alimentar esta reactivación del pensamiento marxista. Y es que lo que nutre el pensamiento, lo que nutre el desarrollo del pensamiento científico en general, y desde luego también el pensamiento crítico, pues es la discusión. Y lo que pasa, lo que me parece a mí en el actual auge que estamos viviendo, es que lo que está faltando es justamente esta discusión. Por discusión, yo quiero entender lo que entendía Mandel, y este me parece que es el enfoque que yo le quiero dar a este homenaje. Mandel plantea que hay que reactivar esta reflexión marxista con base en la discusión, discutiendo con los otros aportes, no solo los contemporáneos, sino con los anteriores, digámoslo en una fórmula un poco tajante, hay que discutir con los muertos, hay que reactivar la discusión recuperando críticamente todos los aportes, todos los intentos, todos los problemas que se han planteado y los intentos de solución, y tomar posición con ellos, con todo lo que se ha dicho durante el siglo XX acerca de qué ha sido el capitalismo durante el siglo XX, después de Marx. Bueno, en esta perspectiva discusión, la propuesta que nos hace Mandel, hay una discusión especialmente importante, me parece a mí, que se plantea en su libro, que es la que a mí me interesaba centralmente, la que se da entre Mandel y Paul Matic. Paul Matic es el autor de la crítica más, pues yo creo que es quizás es la más extensa, pero sí es la más profunda, la más incisiva, como decía José de Jesús en la mañana. Tiene un largo ensayo de 1972, el mismo año en que se publica en alemán El capitalismo tardío. Matic está publicando su reseña crítica y hace una crítica pues bastante fuerte. Matic anteriormente había publicado en 68 otra reseña crítica del Tratado de Economía Marxista. El Tratado de Economía Marxista se publica originalmente en 1962, pero en francés. En 68 se publica en inglés, y el mismo año en inglés lo reseña críticamente Matic. Y entonces, después en 72, complementa aquella crítica con esta otra, con este ensayo. Esta confrontación entre Ernst Mandel y Paul Matic es muy importante, me parece a mí, es de los debates que se plantean a propósito del libro de Mandel y dentro del propio libro de Mandel, quizás sea la discusión más importante, porque se trata de la confrontación entre dos grandes vertientes, dos grandes tradiciones del marxismo que recorrieron todo el siglo XX. La tradición a la que pertenece Matic es una tradición que se remonta a Rosa Luxemburgo, pero que luego se continúa con la... desde el punto de vista teórico, bueno, desde el punto de vista político, con el comunismo de los consejos, un movimiento que surge en Holanda y en Alemania. Sus principales representantes son Otto Rühle, Hermann Gorter, Anton Paneckoek. Inicialmente se trata del comunismo radical, el comunismo de izquierda,
que es aquel con el que polemiza Lenin, ¿se acuerdan ustedes de la enfermedad infantil del izquierdismo y del comunismo? Es una crítica justamente a estos autores, y que es, va a ser una polémica que luego se va a continuar. Ellos van a contestar a la crítica de Lenin, y va a representar esta polémica entre Lenin y los consejistas un debate entre dos grandes propuestas y dos grandes experiencias de lo que fue el proceso revolucionario, dentro del cual surge la Revolución Rusa, pero que luego ocurre que se queda aislada. El proceso del que surge la Revolución Rusa es un proceso revolucionario que abarca toda Europa, pero que va a ser aplastado en Europa Occidental, y en Rusia va a quedar triunfante, pero al quedar triunfante va a quedar aislado, y entonces va a resultar que la estrategia bolchevique, que va a tener grandes frutos en su momento, que va a permitir la toma del poder en Rusia, va a ser claramente inadecuada para las condiciones del capitalismo occidental, y los revolucionarios occidentales van a expresar esta discordancia, esta discrepancia en términos políticos y en términos teóricos. De esta misma corriente luego se van a nutrir otros autores de aportes teóricos fundamentales, como Karl Korsch o el mismo Panekoek, y sobre todo Heinrich Grossmann. Heinrich Grossmann es, decíamos, como se ha dicho varias veces, que Mandel es quizá el economista marxista más importante de la segunda mitad del siglo XX. Grossmann fue, sin duda, el economista marxista más importante de todo el siglo XX. Pero la propuesta de Grossmann, su manera de entender el marxismo, es una manera muy ajena y muy confrontada críticamente con la manera de entender el marxismo que se volvió hegemónica, que se volvió oficial, sobre todo a partir del prestigio que adquirió la propuesta leninista a partir del triunfo de la Revolución Rusa. Sin embargo, durante todo el siglo XX va a ser recorrido por esta controversia, que va a ser a la vez política, una confrontación entre propuestas alternativas confrontadas de estrategia política revolucionaria, y también teórica. Son dos maneras de entender el marxismo que se van a sintetizar ahora en la polémica entre Matic y Mandel en torno en esta reseña que hace Matic de Mandel, y en la controversia, en las críticas que a su vez Mandel va a hacer en su libro El capitalismo tardío, de la obra fundamental de Paul Matic, que es Marx y Keynes, o los límites de la economía mixta, que es de 1969. Bueno, no puedo entrar ya entonces al detalle de esta discusión, pero sí puedo decir que, lástima que nomás se los pueda anunciar, esta controversia se sintetiza, se resume en la manera de entender la ley del valor. El aporte fundamental de Grossmann fue recuperación de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia como contraparte, como complemento de la ley general de la acumulación capitalista que presenta Marx en el tomo 1 del Capital. Pero en el planteamiento de Grossmann, él argumenta que esta ley, para que se entienda como ley y no simplemente como tendencia decreciente de la tasa de ganancia, o tendencia a la caída de la rentabilidad, etcétera, sino como ley propiamente, para darle todo su peso a la noción de ley, hay que conectarla con la ley general de la acumulación capitalista, y esta conexión solo se puede establecer a través de la ley del valor. Es decir, hay que entender estas leyes como síntesis, como momentos culminantes de todo un proceso de argumentación. Y la columna vertebral, el hilo conductor de esta argumentación, es la teoría del valor. Desde ese punto de vista, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia solo se entiende propiamente como ley si se la plantea como la forma, la modalidad, la forma en que opera la ley del valor en el capitalismo maduro. Para que se entienda de esta manera, dice Grossmann, lo que hay que entender
es el proceso que Marx denomina sobreacumulación de capital. Esta es la propuesta de Grossman que él deja planteada, y esta va a ser la que va a retomar Paul Matic. Todo su libro, el Marx y Keynes, es un intento de análisis del capitalismo del siglo XX, del todo el mercado mundial, desde la perspectiva de la ley del valor, como un capitalismo maduro o sobreacumulativo. Y esta interpretación es la que va a confrontar con Mandel. Entonces, por eso les digo, se van a confrontar entonces dos maneras radicalmente diferentes de entender la ley del valor en referencia a la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. El día de mañana, Jorge Veraza va a abundar en este tema. Él va a hablar de cómo es que el Mandel, justamente el punto que nos acaba de plantear Rolando Sarita, este mérito de Mandel de haber puesto en primer plano la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia para explicar el origen de la crisis de los años 70 y las crisis en general, eso tuvo un significado muy importante para el... marcó un hito, como nos dijo Rolando Sarita, en el desarrollo del pensamiento crítico en el siglo XX. Bueno, pues muchas gracias. Exacto.